El Instituto Mexicano del Seguro Social propuso las reaperturas de sus guarderías anunciadas para este jueves, informó Mauricio Hernández, director de prestaciones económicas y sociales del Seguro Social, durante la conferencia de prensa. Sobre el reporte diario del coronavirus COVID-19, Mauricio Hernández detalló que las guarderías abrirán sus puertas a partir del 20 de julio para apoyar a las madres y padres que laboren en actividades esenciales durante la contingencia por COVID-19 pero será a partir de este jueves que los espacios sin la presencia de menores, refuerzan los preparativos para el retorno. Estos espacios se mantuvieron abiertos a un día después del pasado 23 de marzo, cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, debido a que se determinó que este servicio era una actividad esencial. Pero a partir del viernes 27 de marzo y hasta el 17 de abril, se informó que permanecerían cerradas las guarderías con el fin de mitigar y controlar los riesgos que implica el COVID-19. Una vez que se reanude este servicio, las autoridades del IMSS establecieron una serie de lineamientos. Si la unidad se encuentra en una localidad con semáforo rojo, solo se atenderá a hijos de trabajadores con actividades esenciales y en un 25% de su capacidad. Informó para Mezquital al día Karen Trejo.